Bueno, le he mirado y sí, parece ser que tiene un bug. No suele pasar, pero de vez en cuando, no sé, a lo mejor al cambiar de una versión a otra, de Cycles a IV o alguna opción de esta, puede dejar algún error, pero es muy difícil, ya como digo. Pero bueno, para esto la solución es prácticamente la más sencilla, que sería. Ya que no podemos aquí hacer lo que queremos, cogemos el osito y le decimos que lo exportamos. Lo exportamos como OBJ, y donde en la carpeta donde tú quieras, con el nombre que tú quieras, exportar, no sé si aquí hay que. No. Exportamos el osito, cerramos Blender, abrimos un Blend nuevo. Ahora vemos que tienes aquí el OBJ y el material. Bueno, el material en sí, como no tiene nada, no pasa nada. Osito sentado OBJ. Entonces abrimos un blend nuevo. Le decimos que file import OBJ. OBJ en descarga, si se llama este. Osito sentado. ¿Vale? Y a partir de aquí ya casi seguro que debe de funcionar. Vert spine, color que queramos. Y verde, vale. De todas formas, si no funcionara, lo que yo por el nombre que tiene el material también lo borraría. O sea, si vas a empezar de nuevo, pues mejor. O sea, APK, color atribute y fuera todo. Y entonces empezamos de cero. Le pones un material nuevo, que hasta le puedes dar color si quieres, para no tener que hacerlo todo igual. Y luego a partir de aquí ya a pintarlo con el color que quieras. Espera, que ahora está pensando cuántos tiene. Uy, 300.000. Si ya has terminado con el Sculpt, casi es mejor hacerle un remesh. Un remesh de la malla o sí, un boxe. A ver, 0.0. No, eso sería demasiado. A ver, tiene 333.000, o sea, 111.000 vértices. Espera un segundo, primero voy a ponerle los color atribute nuevo para probar. Sí, ahora pinta, esto está en negro porque como no tiene color de base, sale en negro, pero puedes pintar todo lo que quieras. Entonces, lo que decía es hacer un remesh, o sea, convertir la malla. A ver si. Espera, un segundo. Voy a borrar los materiales y a borrar el color. Vale, para que se vea aquí en pantalla, voy a poner vista en display de lo que es la malla. Y vemos que esta malla, bueno, no es tampoco es tan mala. Hay varias formas de hacer remesh, o sea, una a través del modificador, que es prácticamente lo mismo que el remesh, donde aquí, por ejemplo, le puede decir que en suavizado que fuera más o menos suavizado. En voxel sería lo mismo que el otro, y en bloques te lo haría cuadrado, ¿no? El smooth, tal vez. Y esto sería bajarlo. Sal. Espera, que ahora estoy perdido. No. Sería desde aquí. A ver. Voxel, remes. Y te deja 9000, pero te lo deja muy mal, ¿no? Vuelves atrás, 0.05, o sea, la mitad de 0.1. Probamos, esto no hace falta. A color atribute, bueno, ahora no tiene color atribute puesto, o sea, Voxel Remesh, y vemos que va mejorando la malla, ¿vale? 30, o sea, 18.000 de 111.000. Control Z para volver para atrás y le vamos probando, 0.0. 45, ¿vale? Y esto ya se parece un poquito más y solo tiene 22.
podríamos hacer uno de 0,030. Y aquí ya serían de 111.000, se baja la mitad, pero tienes una malla mucho más completa. Bueno, pero eso también dependiendo de lo que busques. Si luego buscas pintura de vértices, prácticamente que te da lo mismo. Lo único que tiene la malla, dijésemos, un poco más ordenada, ¿no? Que está más igual por todos los lados que si la tienes así, que hay zonas donde tiene muchísimo vértice. Toda esta parte de aquí que tienes esculpido tiene muchísimo vértice y sin embargo hay zonas que no tienen. Pero bueno, eso va a gustos, ¿eh? Ya te digo, la forma más fácil es exportar e importar en OBJ. De momento nada más.